pegando algún tirón y todo el mundo siempre con el espejo retrovisor a ver si llegan esos ataques o bien a cargo de Alberto Contador o de Andy Schleck. Ahí Vinokuro está mirando a ver quién reacciona. Luis Le. Sí, ahí. La verdad es que Alberto le está echando mucha sangre fría, ¿eh? Está dejando siempre a ver si Andy Schleck toma alguna iniciativa. Pero de momento siempre pegados el uno al otro. Vamos a ver aquí el tiempo. Sobre todo respecto a Carlos. A ver si puede tener alguna opción, de campar. Carlos, la verdad es que está en un terreno más. Tiene bastantes descansitos esta ascensión, o que baja la pendiente un poquito y ayuda, ¿no? Y es donde le hemos visto a Carlos. Ahí parece que ha habido alguna aceleración porque se ve un poquito cómo Lejimer estaba cediendo. Van den Broek, ¿no? Parecía. Parecía, sí. Siempre va sufriendo, ¿eh? Lepheimer. Tito por detrás de los mejores, y ahí Vinokurov, que también empieza a ceder después de tantos esfuerzos. Sí, sí, fue el ataque de Van den Broek quien hizo esa selección. Pero bueno, de momento sensacional, ¿eh? Con la presencia de los españoles: Joaquín, Luis León, Alberto, Samuel Sánchez, Carlos Sastre por delante. Carlos por delante. Y Kirienka, ¿no? Vamos a ver qué puede. Kessin, al final va llegando, ¿eh? A duras penas, pero llegando. No, decíamos, ¿eh? Que le esperaba sufrimiento en esos 6 kilómetros finales, en el momento en el que ha empezado a ceder. Un minuto donde tomamos tiempo a Riblón, a ver si Carlos Sastre, tenemos suerte de verle a Carlos Sastre en esa pancarta de 5 kilómetros. Me parece que no vamos a tener esa suerte. Van den Broek, que vuelve a ser ambicioso el belga, marcando el ritmo en este grupo cuando neutralizan a Cuneo y también a Vasily Kirienka. Ahora parece que Van den Broek vuelve ahí un poquito a poner un poquito más de ritmo. Oye, en el caso de Alberto, como las diferencias son pequeñas, con ir sumando algo cada día, y luego ya saben, que la contrarreloj final sobre el papel siempre va a ser favorable para él. Es decir, que la carrera, a pesar de ser el segundo en la general, de momento está completamente a favor, del madrileño. Ahí Menchov, que también duda. Bueno, este control de cierta manera le ayuda. Mira, ahí va Alberto, arranca Alberto y arranca Andy Schleck a su rueda. Vaya cambio de ritmo del madrileño, sale de momento muy bien. Bien pegado ahí a su rueda el luxemburgués, el maillot amarillo de este Tour de Francia. Está aguantando largo el ataque. 2-10. Y Menchov que quiere llegar también al cambio de ritmo que ha forzado el madrileño. Ahí se sienta ahora Alberto, viendo que no había podido soltar. Y ahí neutralizan ya a Carlos, Y ahí neutralizan ya a Carlos Sastre. Ahí sí que sufre ahora Luis León. Le cuestan más los cambios de ritmo al murciano. Menchov, Contador y Andy Schleck, el terceto que se está formando ahí por delante. Y Samuel, que viene también. Bravo el asturiano. Peleando, también por su tercera posición en el podio. Menchov puede ser un rival en esa pelea. Todos mirándose de nuevo. Aquí buenas aceleraciones y luego esperamos a las víctimas para darles otra vez otro arreón. Van den Broek y Joaquín Rodríguez, que quieren llegar también. Gesing, que ahora se está encontrando mejor, ha cogido su ritmo también el holandés. Menchov acelera. No. Samuel había pasado. Llega Joaquín Rodríguez. Muy bien, también el ganador en Mende. Llegando al grupo de los mejores. Yo creo que era difícil prever también que Joaquín, aunque está en la madurez de su carrera, en el primer Tour, pudiera estar siempre con o tan cerquita de los mejores de la clasificación general. Hombre, siempre lo que pasa es que siempre te queda la incógnita. No haber corrido nunca el Tour, pues nunca sabes hasta qué punto estas subidas con el calor, que realmente es el protagonista del Tour de Francia, le puede afectar a Joaquín. Ahí está el maillot del Katyusha. Y Carlos, que insiste. Carlos se olvida de la garra de los demás y dice: yo voy a la mi mira. Ritmo, sí. Y si ellos quieren parar un poquito, que paren. Fíjate, Gesing, cómo está sabiendo sufrir también el maillot blanco, el corredor del conjunto Rabobank, que intenta progresar ahora también en este grupo en el que, recuerden, está Samuel. Ahora vuelve a probar un poquito Van den Broek. Joaquín Rodríguez, que se coloca ahora a rueda ahí de Andy Schleck y de Alberto Contador. Tampoco pensaba, que Van den Broek llegara tan lejos en estas etapas, ya a medida que van pasando los días en el Tour. Porque el otro día en Mende también hizo una muy buena etapa Van den Broek. 2-0-6 la diferencia entre
cabeza de carrera y el grupo del maillot amarillo, cuando a él está acercándose ya a los 3,5 kilómetros finales. Bueno, ahí Kirienka le ha venido bien, yo creo, también a Luis, para que no acabe de ceder en ese grupito que han formado ahora con Levi Leipheimer. Sí, porque son corredores de subir a ritmo, y en ese aspecto Kirienka sabe regular perfectamente el esfuerzo. O sea, no le exprimes, no se pica demasiado con llegar a la altura de los mejores. Y ahí Joaquín ahora le toca moverse. Ahí probando un poquito, y fíjate cómo cede ahora Robert Gesing. Reacciona Menchov, reacciona Van den Broek, llegan fácil también Contador y Andy Schleck, y ahí un poquito más atrás, pero llegando también Samuel Sánchez. Fíjate lo que es la fatiga, Gesing, que había vuelto a entrar, pero aquí hay un mínimo cambio de ritmo. Cede, claro, es que espigado corredor holandés. Gesing, igual que Carlos, no tiene que entrar en esa lucha de cambios de ritmo, porque vas totalmente fundido en eso, tienes que desligarte. Pues acaba de mandar un mensaje que hay en Cabo Verde, están también que se comen las uñas apoyando a Alberto Contador. Y esa pancarta de 4 kilómetros, vamos a ver la diferencia, que yo la tengo por aquí, a ver cuando pase. Pues ya. 2-4, sí, bueno, clavado, la que nos marcan, sí. Ahí están cazando a Moinar. Buena etapa, ¿eh?, también para el corredor francés del conjunto Cofidis. Y yo creo que sí, que la va a ganar Reblon. Muy duro ya tendría que ser, ¿no?, el cambio de ritmo ahora al final. Es que, vamos a ver, yo creo que ahí depende de Alberto y de Andy Schleck. Como se empiecen a dar uno, otro, que de momento van más pendiente de una... Ahí va de nuevo Alberto. Vuelve a probarlo el madrileño, intentando abrir huecos. Sale bien también a este primer cambio de ritmo, segundo cambio de ritmo, Andy Schleck. Menchov, que también llega. Se sienta ahora Alberto de nuevo, viento que había reaccionado bien, el líder de la carrera. Y a ver... Otra vez insistiendo... Alberto es un corredor que le gustan las rampas duras, ¿no? Sí. La llegada de Mende le venía muy bien, ¿no?, para romper mejor al corredor luxemburgués. Bravo, Carlos, cede ahí, pero ha sido muy valiente durante toda la etapa, Carlos Sastre. Sí, pero como se esperen un poquito, que parece que se están esperando los de delante, yo creo que ahora es Menchov quien está dando ahí un poquito de gas. Y sufre también Joaquín Rodríguez, ahora con Van den Broek, Samuel, que ha llegado también al grupo. La verdad es que yo creo que Samuel está interpretando bien la carrera, ¿eh?, siempre llegando ahí a ritmo. Y ahora lo prueba él, ahí lo prueba el asturiano. Espectáculo de los ciclistas españoles en esta primera subida aquí en los Pirineos. Este primer final en alto en los Pirineos. Gesing, qué capacidad de sufrimiento, cómo vuelve a llegar ahí a rueda. Ahora con Joaquín Rodríguez y con Jürgen Van den Broek. Otro parón que puede permitir llegar a estos corredores. Pero el ciclismo de Contador es un ciclismo de ataque, un ciclismo de espectáculo, y él lo está buscando en esta subida. Bueno, se paran ahí. Alberto, Andy Schleck se paran, le va a buscar ahí la cámara. Qué curioso, ¿eh? Porque además luego los hemos visto en las etapas de llano, que son tan amigos, que van hablando todo el día. Qué marcaje, ¿eh?, se están haciendo entre los dos. Lo que digo es que no, es un poquito la historia al revés de lo que yo pensaba. O sea, lo lógico es que Andy Schleck tratase de aumentar la ventaja, ¿no?, respecto al Contador, y estamos viendo la carrera con una... manera de desarrollarse totalmente diferente. Ay, qué gesto de esfuerzo también en el rostro de Samuel Sánchez. A 3,5 aproximadamente que deben estar ellos de llegar aquí a la meta en Oostredemens. Ha vuelto a formarse el grupo, tirando ahora Gesing. Ahí está el gesto, buena cara ahora para Andy Schleck en el tramo final de esta ascensión. Oh, menos cara de concentración. Público que aplaude, que transmite ahí su pasión también por este deporte a los corredores. Reblon, mira, que parece ahora que ha mejorado un poquito, ¿no?, en el pedaleo. La han recortado un poquito, pero bueno, en esos tiras ya flojas, el que lleva la velocidad crucero y quien tiene todo más ganado es este corredor. Ay, es que de Puerto le quedan 7 kilómetros, ¿eh? Wow. Sí. 1,5 aproximadamente para final. Y te iba a decir que realmente tiene mucho mérito lo que está haciendo este corredor, ¿eh?, porque venía de la fuga, que han tirado durísimo, ¿eh?, para perseguirla. Bueno, y ahí ¿qué hacen, Pedro? Nada. Que se ponga de líder Samuel Sánchez. Sí, ahí le está pasando un poco la presión a Schleck, Andy, ¿no? Pero sí, es una manera muy extraña de correr la que estamos viendo entre estos dos corredores, ¿eh? Yo no había visto nunca a los dos grandes favoritos del Tour dejando marchar a un grupo. Ya te acuerdas, ¿no?, una vez que la hice yo en la Vuelta con a España, Montoya, ¿no?, con Montoya también. Montoya era líder, yo era un poco el gran rival, el gran coco en ese aspecto para él.
Habían dicho que a mi rueda subiendo el Tourmalet y fue tan exagerada la rueda que chepe a tierra. Fíjense el hueco que se está abriendo. Ahí. Nada, hay que dar, ahí, no queremos emociones. Sí, Alberto le está pasando toda la responsabilidad a Andy Schleck, que es el líder de la carrera, pero claro, eso es meter a otros corredores en la lucha. Es verdad que hay un margen, que el tercero está 2.45. Mira, y Menchov, claro, que ve la oportunidad y dice, no, para adelante, que yo he sido el más fuerte en los cambios, Samu, de ritmo. A ver, bueno, ahí Samu, hombre, lo que pasa es que hay Menchov y tirando Gesin, ahí está Samu, sí, ahí reacciona, aquí suaviza un poquito. Pues Alberto está jugando con una sangre fría increíble. Bueno, Alberto y Andy. O sea, ya bueno, pero él ahora le pedía también el relevo y no... Yo esto no lo había visto nunca, no sé, Pedro. Yo considero eso, que hay que ir a rueda, o más que ir a rueda, vigilar a tu gran rival. Pero ir a rueda y si es para pararte tú, me parece de un poquito corto. O sea, no quiero meterme con Andy porque posiblemente sean instrucciones directas de Bjarne Riis, o sea, no de él. Posiblemente, como ya decimos, son amigos, lo lógico es entenderte enseguida en carrera. O sea, la actitud de Andy ha provocado que Alberto le haya echado un pulso también de nervios y de sangre fría, y al final yo creo que Bjarne Riis le habrá tenido que decir, oye, venga, dejar de jugar y pasa ahí al relevo también. A 2.58 en la clasificación general está Menchov y Samuel, que también está esforzándose por llegar. Gran sufridor, ¿eh? 33 segundos la diferencia que tiene el asturiano del conjunto Euskaltel-Euskadi. 33 segundos la ventaja. Ah, bueno, tío, sí que está llegando, ¿eh? Digo, Samu aquí tiene que defender. Menchov es un hombre muy fuerte en la contrarreloj y no le puede dar ni un metro, ni un segundo de alegría. Que entran en zona de vallas. Increíble, ¿eh? De todas maneras, yo estoy un poco pasmado, ¿eh? Ante lo que hemos visto. Ay, Samu, ahí está ese puntito de castigo. Está cerca, pero a su vez a una distancia complicada de llegar con Menchov. Ahí es Leck y ahora él se van a entender. Sí, ahora van al relevo, sí. Pero eso mismo lo haces estando a rueda de los mejores, ¿no? No sé. Yo creo que merecerá una explicación, ¿eh? Lo que hemos visto aquí en el final. Eso ya te lo hago yo. O sea, Bjarne Riis a rueda de contador y si se para, te para. Considero que es de poco inteligentes por eso, porque al final lo que le creas al otro un pulso y decir, vamos a jugar, pues jugamos, ¿eh? Y al final nadie sale ganando. O sea, puedes vigilar, puedes estar atento, lo que tú digas. Pero ir a rueda, porque sí, a rueda y nada más, como no si hubiese otro corredor, siempre me ha parecido un comportamiento que no desmerece muchas veces al corredor. Ahí está la pancarta del puerto de la montaña, por la que va a pasar ya Christophe Riblon. Va a quedar ahora un poco más de un kilómetro. Y ahí al girar, un tramo favorable y luego ya más suave hasta la línea de meta. 1.05 sobre Menchov. 1.14, 1.15, 10 segundos sobre Samuel Sánchez. Y a 1.39, Alberto Contador. Es decir, que hay 35 segundos entre Menchov y el grupo de Contador y Andy Schleck. Ahí veré, justo al paso por el último kilómetro. Bueno, este tiene terreno favorable en la etapa que va a ser para Christophe Riblon. Que Riblon va a tener que agradecer ese pique que ha habido, ¿eh? Porque si no, ya has visto cómo al final ya le estaba pasando factura de esfuerzo. Y la parte favorable aquí en el final de la etapa, ¿no? Porque los últimos kilómetros siempre te pueden hacer daño. Pero eso estaba ahí, ¿no? Eso estaba ahí innegable. Lo que ha sido una sorpresa ha sido lo otro. Qué pelea tan bonita, ¿eh? Poquito a poco Samuel acercándose también a Denis Menchov. Bueno, ahí siempre un poquito, sí, las fuerzas cuando están ya tan parejas, siempre tenerle a la vista te ayuda, ¿eh? Te ayuda a eso. A sufrir, ¿no? A sufrir un poquito más, que no se me vaya un metro más. O sea, el corredor ya profesional, tan habituado a estas lides, ves enseguida cuando se te va un poquito, cuando le estás cogiendo, ¿no? Y de momento, en ese pulso, el que va detrás lo aprecia mucho mejor. El de adelante siempre va con dudas, no puedes ir mirando hacia atrás. Y ahí Samuel Sánchez está jugando bien la carrera. Bueno, y Christophe Riblon, que va a sumarse ahí a los ganadores aquí en Ash Tredomans, donde ganó Carlos Sastre en 2003, en 2005 George Tocin, y este año 2010 va a conseguir la victoria Christophe Riblon, el corredor francés del conjunto AG2R. Pues empezaron el puerto con 4 minutos de ventaja respecto al grupo o al pelotón donde estaban los mejores. Y si ya hacíamos antes cábalas de cuánto tiempo necesitaban, decíamos que era poco, al final... Victoria para Riblon, casi 5 horas encima de la bicicleta en esta primera jornada aquí en los Pirineos. Samuel, que ha llegado también y que va a pelear
por la segunda posición de la etapa. Ya saben que no hay bonificaciones este año, ¿eh? Lo importante va a ser las diferencias a partir de ahora, a partir de que lleguen estos dos corredores, sobre todo con el grupo de Andy Schleck y de Alberto Contador, que han llegado ahí a rueda ya de Van den Broek, de Joaquim Rodríguez y de Robert Gesing. Van a ser pocos segundos, ¿eh? Yo creo que al final van a ser muy poquitos segundos, pero una situación de carrera un tanto extraña la que hemos vivido. Sí, pero una situación que de momento a Menchó y a Samuel les permite ganar algún segundo respecto a un día que pensarían más que ganar Alberto o Andy Schleck, sería perder, así que para estos dos corredores les meten un poquito más en carrera. Ahí cruza la línea de meta Menchó y Samuel Sánchez y vamos a ver con cuánta diferencia respecto a este grupo. Javier Andy Schleck tirando ahora con Joaquim Rodríguez ahí a su rueda. Hasta ya 10 segundos que ha cruzado la línea de meta el corredor asturiano y ahí la van a cruzar 14. A 14 segundos al final en una etapa con una estrategia un tanto extraña. Mira, ahora me manda un mensaje David Arroyo, el hombre que fue malla rosa y podium del último Giro de Italia, dice que en el Giro Astana hizo una cosa parecida con Vinokurov el día de la fuga del Áquila, que le dejaron atrás y no movieron para nada la carrera, así que un buen recuerdo también de ese gran Giro de Italia y un recuerdo para él que hizo una grandísima carrera en el Giro. Ahí llega también Carlos Sastre, un aplauso para el abulense que ha sido muy valiente también en la manera en la que ha afrontado esta etapa en la que ganó en 2003. Damiano Cúnego que llega con Carlos y recuerden pues que Samuel habrá recortado 14 segundos, se va a colocar ahora 2:31 en la clasificación general. Llega Lefheimer también a 1:52, a 1:50 ha entrado Carlos Sastre aquí en la línea de meta en este final de una etapa vibrante que hemos vivido aquí en los Pirineos. Ahí llega también Vinokurov, Luis León Sánchez con Christophe Boboro. Y de verdad, que un buen aperitivo para lo que nos espera estos días aquí en los Pirineos, en el centenario del primer paso por esta cordillera alpina. La sonrisa de Christophe Riblon, ganador de la etapa en Ostredomans, a 1.360 metros de altitud. Ahí llega Horner, Nicolas Roche, que celebra la victoria de su equipo, con Jean Gadret también. Y va paso, va paso a pedir un poquito. Llegado a 2:35 aproximadamente estos corredores. Paso que ha cedido, efectivamente. Ahí tienen la clasificación de la etapa con Riblon, Menchov, Samuel Sánchez, Andy Schleck, Joaquim Rodríguez, quinto, y Alberto Contador, que ha ocupado la sexta posición. 14 segundos el tiempo que han recuperado Menchov y Samuel Sánchez respecto a los dos hombres, que de todas maneras, Pedro, siguen siendo, diría, los únicos favoritos de este Tour, ¿no? Sí, visto lo visto hoy, además los otros con miedo, con respeto, incluso cuando se movía la carrera de verdad, con esos ataques de Alberto Contador, los otros veían que no podían. Estamos pendientes de escuchar las primeras opiniones ya de los grandes protagonistas de esta etapa, todos los corredores igual españoles. Es mejor día, ¿no? Vinokurov ha vuelto a intentar el tirado, ha puesto un fuerte ritmo, pero no suficiente como para dejar a algunos de los Menchov. Nada, ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no? La verdad que se ha aportado igual que el resto del equipo, ha encontrado muy bien. Lo único que bueno, que como te digo, pues es un puerto relativamente sencillo para ir a rueda y eso hace, pues bueno, que al final las diferencias entre los favoritos pues sean mucho menores que en otros puertos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y ahí estamos viendo a Christophe Riblon, el ganador de la etapa. Bravo, tout simplement. Vous avez été extraordinaire. Merci. C'est un poco cansado ahora, pero bueno, recuperar y pensar en los próximos, bueno, primero mañana y luego sucesivamente. Y bueno, hoy yo creo que hemos sacado un poquito de tajada, no con el que yo esperaba, que era con Menchov. El hombre ha visto la jugada y ha arrancado y me ha costado un triunfo cogerle. Y bueno, parece que él y yo estamos ahí parejos y Alberto y Andy van en otra batalla, yo creo. Alberto y Andy van en otra batalla, la tuya quizás es el tercer puesto del podio. ¿Hoy estás un poquito más cerca? Yo creo que estoy igual. El caso es ir metiendo tierra de por medio con rivales y bueno, yo creo que hemos metido a tiempo a Gesing, tiempo a
a Lippheimer, a Van der Broe, pero bueno, Menchov es un tío duro. Ha ganado un Giro y dos vueltas a España y bueno, sabemos quién es y nos lo va a poner muy difícil, pero bueno. Además de la general, también nos dijiste cuando llegaste a este Tour que buscabas una etapa. La de mañana, en principio, te viene muy bien. Hombre, si hay fuerzas, me vienen cualquiera viene bien a todos, ¿no? Pero yo creo que las escapadas también están llegando y las fuerzas yo creo que están muy justas. Y bueno, ahora que estamos cerca del podio, yo creo que hay que pelear por ello y seguir ahí todos los días en la pomada. Perfecto. Muchas gracias, Samuel. Gracias.